Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces? ¿Cómo? Haciendo un hueco. Haciendo un hueco con las manos nomás. Acá no tenemos pala para excavar. No, todo bien. ¿Y con la mano se puede lograr o no? ¿Te han enterrado alguna vez? Varias veces. ¿Varias veces? ¿Qué se siente estar enterrado? Se siente cuando no puedes salir. Hay un momento que estás. ¿No te da miedo eso? No, porque ¿Normal? confío en mi hermana. Ah, tu hermano te rescata. Pero ¿cómo te llamas? Jonás. Jonás, literalmente hay un momento que estás enterrado y estás como. Porque tienes toda la arena pesada encima. Sí, no me puedo levantar. No te puedes levantar. ¿Y cómo le dices a tu hermano que ya te desentierra? ¿Qué le digo allá? Le digo, hermana, ya desentiérrame para irnos a bañar. Sí, nada más. ¿Y alguna vez no te has desenterrado? ¿Ah? ¿Alguna vez no has querido desenterrarte o al Sí, toque? varias veces no me han querido desenterrar. ¿Qué le dices? Le digo, una vez me enojé con ella porque no me desenterró y se fue a bañar. No. ¿Y hasta dónde tenías la arena? Hasta acá. ¿De verdad? ¿Tienes foto de eso o no? No. ¿Nunca? No. Pero normal, que te vuelvan a enterrar. Sí. ¿Qué estás tomando? ¿Cómo? Buenas. Pásenla chévere, ¿ya? Gracias por participar conmigo. Diviértanse mucho con el hueco, ¿ya? No lo entierran a Jonás, ¿ah? Puta, ¿qué? Escúchame. Están enterrados. ¿Ah? Están enterrados, dile. ¿Me han enterrado? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué te refieres? No, ese puede ser una pregunta. Están enterrados con ese pobre ¿Qué inocente. feeling ese chivolo? Acá están grabando algo. Mira, hay que ver qué es. Ah, son de la televisión, weón. ¿Detectas que hay un reportero alrededor? Ahí está, pues ella es de Latina, mira. Sí. Hola, quilloso. ¿Cómo ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué estás? tal? ¿Cuál es tu nota hoy? Señorita, ya están Para... listas, ¿ya? Ya, ahí Te voy. quito 10 segundos. ¿Cuál es tu nota hoy? Todo lo que sucede en la rica agua dulce. ¿Por qué es tan popular esta playa? Me imagino que no es primera vez que vienes a grabar, o sea. No, no, ya varias veces, ya. Es que, bueno, es grande, vienen todos en familia, hay arena, porque las otras playas tienen piedra, pues. Claro. Así que, Y digamos que vienen de acá. diferentes puntos de Lima siempre, es una playa Es muy la querida. playa más popular. Es la playa más popular. Sí, así que, ¿ya estás listo para broncearte o no? No, yo me he puesto un montón de bloqueador. De verdad, ¿tú también o no? Yo ya estoy bronceada, ya, pero mira acá, el hombre todavía permanece blanco, ¿ah? Ahí te veo, suerte. Muchas Chao. gracias. Mi ex compañera de Frecuencia Latina, yo trabajaba ahí cuando se llamaba Frecuencia Latina, y Karina Chávez era y sigue siendo reportera, lo que me encanta. Agua Dulce es una playa muy popular, famosa, legendaria. La gente viene acá contenta porque es un espacio, como están viendo, amplio, divertido, generoso. La gente disfruta, eso es algo hermoso de la playa. Vamos a seguir viendo qué hay. Mira, justamente acá están haciendo lo que Jonás nos contó. Oh, me siento en un episodio de Chavo en Acapulco. Hola, ¿a quién estás enterrando? A mi hermano. ¿Tu hermano? Ajá. ¿Y se deja enterrar? No. ¿Cómo que no? Es que su dedo se mueve mucho. Pero, ¿cuál es la única solución para eso? ¿Más arena? Ajá, más arena. ¿Es primera vez que lo entierras? Ajá. ¿Y se deja normal? Sí, se deja. ¿Te han enterrado alguna vez? Sí. ¿Cómo que se siente? Como que ya no te puedes mover. Hay momentos que estás como así, ¿o no? Ajá. ¿Y no te da miedo? No. ¿Por qué? Porque confías en que te van a desenterrar. Sí. ¿Y qué tal? Es divertido, ¿no? Sí, es muy divertido. ¿Hasta dónde te llega la arena? Hasta el cuello. ¿Verdad? ¿Y si haces fuerza, no sale nada? No, tampoco sale. Porque la arena es pesada. Ajá. ¿Te han enterrado este verano o todavía? No, hace muchos años. ¿Y tu hermano está ahí durmiendo? ¿Que se ha puesto su sombrero No, no ahí? está durmiendo, es que le duele el ojo. ¿Ah? Le duele el ojo. ¿Qué le ha pasado? No, no se dice, le ha empezado a doler el ojo. Ah, ya. ¿Y cómo se llama él? Luis. Luis, como yo. Bueno, que lo sigan enterrando con mucho éxito, ¿ya? Ya, gracias. Gracias por contarme tus historias. Mira, está respirando ahí todavía, tienes que hacerle. Sí. Despacio, despacio. Gracias, que lo pasen lindo, ¿ya? Ya, gracias. Ay, escúchame. ¿Escuchaste al hermano? Le tiraba arena al hermano. ¡Au! Despacio.
El chivo lo sagrado. Una pregunta, ¿dónde sale el canal? Pones Henry Spencer en YouTube y ahí aparece. Henry Spencer. Henry Spencer en YouTube, ahí sale. Gracias, Jonás. Hola, ¿cómo va? Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Qué tal? Uy, se viene. Mira, el mar ha llegado hasta. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo va? Acabamos de llegar. Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? Bienvenido siempre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Hoy el más educado de todos. Muy buenas tardes. Oye. Sí, soy tu padre. Gracias por ver. ¿Cómo la están pasando? Muy chévere. De verdad, hemos venido acá porque hace un calor que no puedo soportar ya. ¿Cómo no te llamas? Joan. Joan, ajá. En tu rostro se ve alegría. ¿Siempre eres tan alegre? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes que hay bien poca gente como tú? Hay bien poca gente que tú ves por la calle con un rostro como de alegre. Eso me gusta. Yo soy para más serio, yo para más así. A mí me gusta decir que si no vas a estar alegre, ¿para qué vas a salir? ¿Cómo aprendiste eso? Por mi familia. ¿De verdad? Tu familia también se ve muy alegre. ¿Qué les gusta hacer en la playa? A ellos les gusta echarse, acomodarse, dormir. Pero lo he dicho como a los aburridos. ¿A ti qué te gusta? Meterme hasta el fondo y abrir olas. ¿Te metes hasta el fondo? ¿Hasta dónde te llega el mar? Máximo hasta acá o hasta acá. ¿Y normal? ¿No has movido? ¿Es tranquilo agua dulce? No, no siempre. Me gusta que esté intranquilo para poder divertirme más. Gracias. Gracias, Pense. Muchas gracias. Cuídate, suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Oh, al chivolo le gusta que esté intranquilo el mar. A mí al contrario, cuando voy a Yuyos con Linda, me encanta que el mar esté... ¿Has escuchado la denominación poza? ¿Poza? Esta poza. Yo entro a Yuyos... ¿Ah? Como piscinita. Yo entro a Yuyos, sí y solo sí, el mar está tranquilo. Porque Yuyos, ahorita no, pero en otros años yo me he metido hasta Cabo, ¿no? Y el mar es súper tranquilo, es lindo. Entonces por eso le pregunté a mi compadre si es tranquilo, pero dice que más intranquilo mejor. Acá hay unos surfistas que me están pidiendo una foto. ¡Hola! Ya, mira, yo una vez, hace exactamente 12 años, hacía estos reportajes disparatados en un programa llamado Enemigos Públicos y comencé a hacer... reportajes un día como serenazgo, un día como fiscalizador, un día como etcétera, y hice un día como Baywatch. No, hay que hacerlo nuevo. Yo hace más o menos 12 ya, Baywatch. Entonces, vamos a conversar con los señores salvavidas, a ver qué nos cuentan, cuál es la usual actividad o emergencia más recurrente aquí en Agua Dulce. Señor Ramos, Teniente Ramos. ¿Cómo está, Teniente? Escúcheme, primero que todo, gracias por el trabajo que hacen aquí. Quiero que nos cuente cuál es la emergencia o ocurrencia de mayor voy a hacer mi pregunta de nuevo. ¿Qué es lo que más pasa usualmente acá que necesita que ustedes los ayuden? Ante todo, buenos días. Son los rescates que se realiza a través de la Policía Nacional de Perú, la unidad de salvataje. Bañistas que pues ingresan al mar y tienen calambres, cansancio y ellos no pueden retornar a la orilla de la playa. Entonces para eso está el efectivo salvavía, para que pueda ingresar por lo menos más rápidos, haciendo uso de su buena técnica de natación, haciendo uso de las boyas para poder rescatar esa vía, ¿no? Yo una vez hice un reportaje hace muchos años acá con los salvavías y también era un espacio donde los niños que se pierden se esperan a sus padres. ¿Eso pasa últimamente o no? Eso es constante, la pérdida de niños es constante. La recomendación sería pues que los padres que vienen con sus menores hijos sean más responsables, ¿no?, en cuanto al cuidado. Porque el trabajo también que realizamos, el cuidado de los niños, también nos dificulta pues hacer también el tema de prevención en cuanto a los bañistas, ¿no?, en el cuidado de los niños. O sea, los niños constantemente se pierden. Así porque es. Los padres se distraen, están divirtiéndose. ¿Sabes? Efectivamente. Y vienen a buscarlos ustedes. Claro, la única manera, los únicos amigos son la policía, pues, ¿no?, que nosotros la cogemos y... Tratamos de esperar media hora, 15 minutos, hasta que de repente el padre venga y lo pueda llevar. Pues. ¿Y los niños me imagino que están un poco asustados o algo? Definitivamente, como todo niño pues, que se ha perdido ante 70.000, 40.000 o 50.000 personas, pues el niño en su desesperación pues, busca al policía y nosotros tratamos de dar la calma, ¿no? ¿Cómo los tranquilizan ustedes? ¿Qué le dicen? Que somos sus amigos los policías, que te vamos a cuidar y que mantenga la calma. En cualquier momento va a llegar sus padres para poder hacer la entrega correspondiente.
me están llamando. Ahí está viendo ceviche. ¿Cómo? Está preparando ceviche, dice. ¿Están preparando ceviche? Sí. ¿Pero son tu familia? Es mi mamá. Sí, mi mamá. Ah, ¿tiene su cevichería? ¿En verdad? Sí, acá está bien. Escúchame. Entrevístala tú. Ay, ¿qué le digo? Lo que quieras, dile, mami, acá tenemos un reportaje. Ya, pero amárrame, amárrame. Un ratito. ¡Maite! ¿Qué estás preparando hoy? Un cevichito. ¿Ceviche de qué? De Corvina. Ya. ¿Y dónde queda tu cevichería? En el Agustino, Avenida Garcilaso de la Vega, 802. Ya saben. Visítanos. Gracias. Ley, acá se respira libertad. No, sí, acá Chorri otra cosa. Acá los serenos son empatizantes. Serenagos delante mío me han saludado, me han pedido fotos. Acá sí respetan, no se achoran. No te dicen vete de aquí, que acá hay polémica. 1, 2, 3, clap. ¿Qué te gusta de Agua Dulce? El mar y las mujeres que vienen, ¿no? vienen buenas mujeres acá. Vienen lindas chicas. Sí. ¿Hace cuánto tiempo vienes? Me voy a correr mis olas, tengo mis aletas. Ah. Sí, me voy a correr olas, sino que están crecidas recién. ¿Hace cuánto tiempo vienes a Agua Dulce? Tiempo ya, sí. tiempo, sí. Yo soy chorriano acá. Ah, buenazo, sí, ¿siempre has querido regresar? Sí, siempre quiero regresar. Cuando hay así fuerte sol, bajo acá con mi causa, a veranear. Y acá lo pasan lindo. Me gusta tu respuesta. ¿La de los serenos? No, ¿qué te gusta de Agua Dulce? La playa y las lindas mujeres. Las lindas mujeres. Vienen chicas lindas. Sí, acá viene de Cono Norte y vienen pitucas también, ¿ah? ¿Vienen pitucas? Sí, buenas coloradas. Tienes que ver, nomás grabando estás a ganar los pases. Grabando estás a ganar con gente así de tu color. Según mi experiencia, los pitucos van a yuyos. ¿O no? ¿O acá también? Es que acá vienen porque ya les gustan los sabrosos, pero los chocolates. Como dice Cuevita, harto chocolate. ¿A qué pitucas donde la gente no le gusta la barriada? Como cachín. ¿Cómo te llamas? Víctor, un gustazo. Vaya, muchas gracias, tío. Okay. Ay, se vio serenado. Acá foto, ¿quieres? ¡Habla! Hola, bueno, estoy triunfado, weón. Muchas gracias. A ver.